Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi gente, lo que muchos estaban esperando, el video de mi fiesta de 35 años. ¿De 35? ¿Cuál es 35? No, amigos, el video de mi fiesta de 30 años. Para los que no saben, ya llevo varios años festejándome cada cierto tiempo. Anteriormente fueron mis 25, esta vez fueron mis 30. Lo hago a lo grande porque para mí es un logro llegar a esta cantidad de años. Entonces lo hago por un motivo muy muy en específico que ya se los contaré después. Pero en esta ocasión les traigo un resumen de lo que me acuerdo y de lo que no me acuerdo. Así que comenzamos este video. Así me recibieron, así estuvo la entrada y así estuvieron las fotitos con la racita ahí. Venga. Thank you.
La música de Grupo Europa puso el ambiente a full en todo el evento. Son unos chingones de Tony y su banda, la neta. Se rifaron. Amenización del sax, mi querida Keka, gracias por tu apoyo. La neta estuvo bien padre durante la cena. Bien, amigos, vamos a continuar. Pero antes, tenemos la presencia aquí en el escenario y lo vamos a recibir con muchos aplausos al cumpleañero de esta noche, que es Alex. ¡Aplausos! ¡Aplausos para Alejandro! ¡Aplausos para él! ¡No se oyó el aplauso! ¡No se oyó! Oye, qué pendeja, güey. Esta fiesta no se pagó sola, aguanten. Mi gente, días antes de la fiesta me fui a ensayar con el grupo algunas canciones que tenía en específico. Una es A Mi Manera, una canción que le dediqué a mis abuelos, pero, dato curioso, yo me la sé en inglés y el grupo me la cambió a español. Y bueno, ahí medio nos salió la cancioncita. Cállame de que esta fiesta fue VIP. Entonces, están los very important people. ¿Eh? Se acerca ya. Lo esperaré serenamente, serenamente. Vivir la inmensidad y bien, todo esto fue ya hasta los 2 años pensado. A mi manera. Amigos, el show de Alexita. El show de Alexita, créanme, fue algo planeado y a la vez no, porque una semana antes yo decidí que Alexita iba al evento. Yo antes no sabía que Alexita iba a ir al evento. Mi mamá sí lo sabía, mi mamá ya le había conseguido hasta el atuendo, todo lo que se iba a poner. Así que llegamos, pusimos a Alexita, la escondimos, era algo sorpresa totalmente. Solamente mi mamá y yo sabíamos que iba a haber show de Alexita, pero los dos sabíamos que al ser en vivo iba a estar muy bien. Y fue la sorpresa de la noche, se lloró la noche. Me lastimé la rodilla durante el show de la emoción. Creo que muchos ni lo notaron,
gracias a los dotes de improvisación. Entonces, pero estuvo muy, muy bien. Estuvo muy, muy padre. Se divirtieron mucho. Cotorreé con gente que jamás pensé que fuera a cotorrear en el show de Alexita. Ahí me cabulé a dos, tres personas. Estuvo bastante, bastante ¡Ay, bien. qué bárbaro! El puntito de mi hermano no me quería invitar yo. Yo tengo que ir. Óyeme, yo te voy a sacar todo el dinero que ganas en TikTok. Óyeme. ¡Ay, Miguel! Tenemos unas personalidades bien guapas, bien hermosas. Ay, yo no quiero tu peladito, pero bueno. Naquitos que... Forzosamente tuvo que invitar a mi hermano el putito de chela, ¿verdad? Pero ni modo. Ay, perdón, no me acordaba que estabas aquí. Esta fiesta no hubiera sido posible sin mí, obvio. 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 Y por acá, ay, ese enmascarado yo lo conozco. Anda, amigo. A ese enmascarado yo lo conozco. Ay. Esto es un gordo. Pero, ay, ¿cómo estás, guapo? Tu Alexita. Muy bien, hermoso. Una gran sorpresa que verte aquí. Ay, obvio. Ya me chivé. O sea, ¿tú crees que yo me iba a perder este evento? Obviamente no, papacito. Tenías que venir con tu carnal. Tenías que venir con tu hermano. Como ya te tú el que güey. El putito, perdón, yo creo, es verdad. Ay, no sé si sabían, yo digo ahorita, yo creo que muchos no saben, pero le encanta que le empujen los frijoles a ese talento, chela, ¿verdad? Pero bueno. No me puedo resistir.
¡Qué bonita pelona tiene, papacito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suertudota! Es una suertudota, créeme. ¡Ay, qué más pelón! ¡Ay, hola! ¡Ay, suelta! ¡Vaya! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué lindo! ¡A mí me gustan gorditos pachoncitos! ¡Para caer blandito! ¡Ay! ¡Con el baladito y todo! ¿Ustedes han de ser los hermanos de mi papá? Son una copia idéntica todos. ¡Qué bárbaro! Parece que no, no. ¿Lo hicieron con molde o qué chingados, eh? ¡Qué bárbaro! ¡Ay, mona! Sí, una disculpa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! O sea, ustedes llegan y nos saludan, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Ay, la gente deja todo! ¡Ya comí puestecitos y todo! ¡Y nos saludan a festejar! ¡Oye! Ahora resulta... Obviamente. Qué guapo. A este hombre me lo dejaron solito. Le dijeron, vamos a la fiesta de Shalabela. Ay, yo no voy a poder ir ya con el boleto comprado. Ay, me caigo. Pero viene en representación de todos esos. Qué guapo. Qué amplio corazón. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te trató el mosquillo? Ay, y lo que te falta, perfecto. Ay. ¡Ay, qué guapa! ¡Qué guapa la prima! ¡Ay, miren! Vino en representación del gobernador del estado de Sinaloa. Ya te la sabes, pues, a tu madre. No sé si vieron, hace poco el gobernador se compró unos lentecitos muy parecidos a los tuyos. Ah, eso sí no me lo sabía. Ah, pues ya ves, mira, corbata y lentecitos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Desde que trago! ¡Qué bonito! ¡Qué bárbaro! I'm speaking in English because I'm here with a very important people from Canada. From Canada. She and he are René. How are you, René? Muy bien, muy bien. Yo esforzándome, cabrón, y tú aquí. Ay, qué bonito, ¿no? Justo bene. Podría pedir un poco. No, gracias. Ahorita no, gracias. ¿Qué te pasa? Él es la única estrella, obviamente, aparte de mí. Obvio. O sea, ay, qué guapas, qué guapas. Qué bonito. Muchísimas gracias a todos. Ay, ay, acá tenemos más papuras. Qué bonito. ¡Macho! ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Qué guapo! No, aquel. Oye. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Mi momento ha terminado, pero quiero agradecerles no solamente como Alexita, sino como Chelap. Gracias por todo el cariño. Gracias por todo el esfuerzo, el apoyo. Toda la foto, ya ves, ya te tengo bien presente, Daniel, qué bárbaro. Oye, por todo el apoyo, de verdad, muchísimas gracias a todos. Y esta fiesta no es solamente mía, sino de todos ustedes. Así que, a disfrutar y a bailar. ¡Venga, vámonos!
Oigan, amigos, algo de lo que sí me aseguré cuando estaba haciendo la lista de invitados era invitar gente fiestera, gente que no estuviera en su pinche silla ahí amargados, que por cierto yo regañé a la mesa de Mr. Tibón, de Shui y todos, porque estaban todos, Tibón estaba literal parado atrás de su silla bailando, y yo, güey, la fiesta es allá, cabrón, no mames. No sé si le daría pena con Shui y Selena que andaban en silla de ruedas, que al final y al cabo hasta ellos los metimos ahí a la pista y andábamos echando desmadre todos juntos. La neta estuvo bien, bien chingón. Y sí, me aseguré de invitar a pura gente que bailara, que echara desmadre, porque dije, güey, pues eso, para eso es la fiesta, para disfrutarla. Dije, no, para que estén sentados, ¿no? Y bueno, amigos, comenzó la fiesta, sacamos los shots. No manches, yo tenía, fíjense, compré ciertas botellas de vodka tamarindo. Y yo dije, bueno, se las voy a dar a ciertas personas que sé que conocen a todos y sé que van a empedar a todos, dije. Pero jamás pensé que me pusiera en pedo a mí, amigos. Entonces, me tocó pagar los platos rotos, amigos. Me puse muy pedo con ese vodka. Ahorita, grabando este video, ya pasaron 2 semanas. Me estoy enterando de cosas que yo ni me acuerdo. O sea, entonces, pero la pasamos muy, muy padre. Esta canción la va a cantar. A ver, un grito para Alex y aplausos para las paredes. ¡Hey! Yo, permíteme, Tony. Porque esta la tenía pendiente, güey, desde hace 15 años, güey. Porque el Oscarín se aventó una canción en mis 15 años. Yo no le supe seguir la pista. Entonces, ahora te la devuelvo, cabrón. Venga. ¡Aplausos!
Además, los de los Zancos, además de hacer su show de Zancos, también metieron ahí una que otra botarga del Alien acá, hasta me la perré yo y estoy bien cuidado, la neta. Y la neta sí, o sea, realmente se disfrutó mucho la fiesta, pero más por eso, porque toda la gente bailó, toda la gente disfrutó, toda la gente se puso hasta el, ¿no? De hecho, quedó muy poco alcohol, o sea, pero sí, porque todos estaban, pero bien, bien entrados. Y eso es lo que me emociona, vino mucha gente de fuera, mucha gente que hizo específicamente el viaje para la fiesta, lo cual se los agradezco, si me están viendo, muchísimas gracias. Pasamos bien a gusto en tu fiesta, muchas felicidades, que sigues cumpliendo muchos años más. Gracias por todo. Primo, muchísimas felicidades, felices 30, te quiero mucho. Muchas felicidades, muchas gracias por invitarnos y muy a gusto aquí, pasándola, festejando tu cumpleaños. Muchas gracias. Jovenazo, eres un chingón, de aquí en adelante vas a triunfar. Créetelo y vas a poder hacerlo. Te amo un chingo. Hermano, sabes que te quiero un chingo. Eres un chingón, me siento súper orgulloso. Y te quiero un verguero, cabrón. Pinche Alexander, me tienes que pagar el viaje, güey, porque no sale barato, okay. Está chingón la fiesta, pero no sale barato el viaje. Alex, eres una gran persona, güey. Me da un chingo de gusto que te vaya súper bien, güey. Te lo mereces, cabrón. Queremos felicitar mucho a Alex por su cumpleaños. Gracias por hacernos partícipes de este momento tan especial. Ya sabes que te amo, Alex. Mis mejores deseos para Alex, que te la pases de maravilla y pues sigas cumpliendo muchos años más y logrando todas tus metas. Ah, que lo queremos mucho. Venimos desde la Ciudad de México. Lo estimamos mucho, lo queremos mucho. Nos encanta verlo feliz, disfrutar con su familia. Y él para nosotros es como un hermano más. Lo queremos mucho y estamos muy felices de compartir estos momentos con él. Con Alex, te rifaste con la fiesta, carnal. Eres otro pedo, güey. Te quiero un chingo, carnalito, ¿eh? No lo olvides. El Lino, tu hermano, güey. Es mi primo Alex y lo conocemos pues de chiquito, no, aunque yo vivía lejos de él. Pero siempre me acuerdo que todos los días llegando a la primaria nos poníamos a jugar fútbol. Y es algo muy bonito, siempre lo recuerdo, la verdad. Entonces, siempre ha sido como mi hermano. Y ojalá que esta fiesta, como todas las que vienen, se la siga pasando así de chingón como siempre. Gracias por enseñarnos tanto. Por ser un ejemplo de vida. ¡Te queremos mucho, Alex! Muchas gracias siempre por ser tan fuerte y por ser ejemplo para todos. ¡Cumple 30 más! Muchas gracias por tan bonita fiesta, la verdad, muchas gracias. Primo, te quiero muchísimo, tú lo sabes.
cuánto te amo, cuánto te admiramos, eres un chingón. Y digan lo que digan tus demás colegas, tú eres el mejor TikToker del mundo entero. Te amamos. El hijo de la, pues, Alex, ya sabes que te quiero un chingo. Me da mucho gusto verte feliz, disfrutando con tu familia, con tus amigos, con toda la gente que te queremos. Ya sabes que te admiro por todo lo que eres y lo que representas para nosotros. Y qué te puedo decir, es un gran ejemplo a seguir. Te quiero, hermano. No, hermanito Chela, llegaste en el momento de mi vida donde más necesitaba compañía, güey. Te has convertido, pues, más que un amigo, en mi hermano, güey. Y bendito sea Dios que estás cumpliendo un año nuevo con, un nuevo año con nosotros. Y te quiero un chingo, hermanito. Gracias. Sí, que muchas gracias por acogerme también. Y por Acho y también por invitarme. Y su fiesta estuvo increíble. Y saludos de Tabasco. Bendiciones, saludos. Mi hermanito, lo quiero mucho. Okay. Los éxitos que sigan. Besote y un beso. Y para terminar, no podía haber un mejor bajavión que unos deliciosos chilaquiles. Creo que ahí es donde metimos, pues ya como que otra sorpresa más de las que teníamos. Y mucha gente estuvo muy agradecida con ese bajavión. Que, por cierto, una disculpa, porque los pidieron que se retiraran antes. Pero ya eso fue problema más con el jardín, ¿no? De que, pues, no iban a estar más tiempo y al final ya no se pudo, pero todo bien. Y pues nada, amigos, ya. Solamente agradecerles a todos los que asistieron, a todos los que estuvieron ahí pendiente, a todos mis amigos Tibor, Selina, Marianita e Ishui. Gracias por hacer el viaje, carnales. A toda mi familia, a mis amigos también. Hubo amigos que vinieron específicamente de la Ciudad de México, de Guadalajara, ¿no? Que vinieron solamente a hacer el viaje, a la fiesta, a divertirnos, porque fue una fiesta. Ustedes están viendo esto, pero hubo más al día siguiente, que, por cierto, si quieren saber qué pasó el día siguiente, hay una sorpresita ahí que grabamos, entonces también podría estar en un próximo video. Pero comenten, amigos, qué les parece, si les gustó. Algo de lo que más me gustó, la neta, fue mi outfit. Y la neta, todo el mundo me lo chuleó. Dijeron, güey, la neta, se te ve bien, bien chingón. Entonces, ahorita me dio flojera ponerme todo, pero sí, me gustó mucho. Entonces, pues todo afortunadamente salió muy, muy bien. Gracias a todos los que me ayudaron en la organización. A mi mamá, a mi cuñada, a mi hermano Judas, que también estuvo por ahí apoyándonos en ese tema el día del evento, y muchos de los otros colaboradores que también nos ayudaron para la organización. Y Carlos de Unico, gracias, hermano, también. Todos, muchísimas gracias. Y pues espero les guste este video, amigos. Y pues ni modo. Ahora sí que recordar lo que no viví. ¿O cómo es? ¿Cómo es? ¿O como acordarme de lo que no me acuerdo? Porque sí, la verdad, ahorita que me están diciendo varias cosas que no me acuerdo. Pero bueno, amigos, denle like, compartan, coméntenlo. ¿No? ¿Cómo es? Denle like, suscríbanse y activen esa campanita de notificaciones. Que, por cierto, cuando activen la campanita de notificaciones, pónganle todas. Porque si no, luego TikTok no les muestra a todos. Entonces, hay que ponerle todas, ¿va? Gracias, amigos. Comenten ahí abajo qué les parece el video. Cuídense mucho, pásenlo bonito y siempre vivan una vida sin limitaciones. Nos vemos. Adiós.